Corona, todo con medida. Creo que fue un partido sí apretado, duro, difícil de jugarlo. Cambiamos un poco el planteamiento que veníamos trayendo. Nos dio resultado, el resultado lo avala, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que seguir trabajando, que cambiar, pero me quedo con la actitud del equipo. Enfrente a un gran rival, un equipo que juega muy bien, que ha venido levantando en el torneo y que se antojaba muy, muy complicado, ¿no? Teniendo en cuenta los últimos dos resultados nuestros, era importante hoy no perder, pero buscar la oportunidad de ganar, y el equipo así lo hizo. Me gustó mucho cómo se trabajó, sobre todo en la media cancha, amontonamos un poco más de gente, pero lo hicieron muy bien, lo hicieron de gran manera. Teniendo en cuenta que estos tres partidos son en 7 días, se antoja estos cambios, para darle un poco más de juego, para dar un poco más de variables. El rival no te deja jugar. El rival es un rival importante y creo que los 3 puntos de hoy son valiosísimos. Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque el equipo se plantó de igual a igual con un equipo grande. Pero que vamos a seguir siendo un equipo peligroso, un equipo que se antoja protagonista defendiendo la historia de esta institución que es muy grande. Entonces, hoy sabemos dónde estamos parados, qué es lo que tenemos que hacer y cómo poder corregirlo. Eso no te da garantías de nada, ¿no? Pero nada, estoy tranquilo, estoy contento. Con respecto a Alfredo, viene trabajando muy bien desde que empezó, igual que Luis, igual que Gustavo. Entonces, son jugadores confiables. Hoy tomé la decisión y la determinación, hablé con Luis, quiero que descanse un poco. Y no tengo en absoluto por qué compararlos, eso queda para ustedes. Luis, mientras estuvo en la cancha, fue uno de los arqueros que más acciones positivas tuvo. Eso lo dice la estadística, no lo digo yo. Entonces, la polémica es de ustedes, no mía. Sí, muy contento. Era lo que veníamos. La verdad que hicimos un partido para eso. Sabíamos que la semana iba a ser muy corta, pero con partidos importantes y de resultados importantes. Hoy conseguimos uno y bueno, ya pensar lo que es el viernes ahora en San Luis. Sí, siempre el jugador vive de esto, de jugar. Obviamente debo tener paciencia y el momento que me toque disfrutarlo. Al final esto es un juego, tienes que disfrutarlo y cuando haces eso creo que salen mejor las cosas. Sí, regresar bien a Toluca, descansar y bueno, ya pensarme lo que es San Luis, que es otro partido importante y ojalá sean otros 6 puntos para el equipo. Sí, extremadamente difícil con un equipo que nos da una vuelta muy buena con la pelota, pero lo más importante es que salimos con los 3 puntos. Ya pensar en la próxima partida, que también es muy importante para terminar esta semana de buena calidad. Sí, triunfo importante, el equipo hizo un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Veníamos de 2 partidos no teniendo el mejor funcionamiento, pero bueno, el equipo no se volvió loco y hoy es un gran partido, un gran esfuerzo y nos vamos con los 3 puntos en una cancha difícil. No, yo como lo dije, lo vuelvo a remarcar, a mí no me quita el sueño. Esto es producto del funcionamiento del equipo, de los chicos, de las ganas, del deseo, el ímpetu de querer trascender en una institución tan grande como esta. Así que contento porque hoy me vieron en esta situación y bueno, me animo a decir que acá está Alexis Canelo y que pelea el campeonato de goleo. No, para mi novia, que tiene los ojos verdes, así que es para ella. Sí, ya tenemos tiempo ahora para ir a descansar y preparar el partido de San Luis, que es el viernes, así que nada, entonces a descansar, alimentarse bien y a ver lo que viene. Sí, un grupo que nos sirve para seguir ahí arriba, tratando de poder sumar y de poder calificar entre los 4, esa es la idea, la meta que tenemos. Una cancha difícil contra un gran rival, creo que el equipo hizo un buen partido, se paró bien y bueno, nos vamos muy contentos. Hoy había que correr un poquito más porque sabíamos que ellos tienen jugadores muy desequilibrantes y la idea era poder tratar de hacer 2 contra 1 en toda la cancha. Lo logramos por momento, manejamos bien la pelota.
Y los compañeros que entraron también lo hicieron muy bien, así que se vio un buen equipo. Se vienen partidos muy seguidos, el tema del descanso, la alimentación es muy importante para todos, al que le toque jugar que lo haga de la mejor manera. Y creo que tienen que estar todos los compañeros preparados, tenemos que estar todos preparados porque le puede tocar a cualquiera el viernes, así que vamos a casa a descansar, perdón, a casa no, al hotel a descansar y pensar en lo que viene.